prometiendo un hospital nuevo y equipado. Así que es una gran oportunidad. Esperamos que lo cumpla. Aprovechando la Semana Santa, está visitando a todos. Y bueno, que podemos darle un aplauso, un gracias, como se le dice acá. Le digo que ojalá, vamos a rogar a Dios que le ayude, le dé fuerzas, le dé sabiduría para que él cumpla su promesa. Quizá yo ya no alcanzaré, ¿no? Pero mis frutos, porque es una gran persona que me parece que lo que promete lo hace, lo cumple. Al menos nos da aliento porque nos da ánimo, ¿no? Para seguir adelante. Y que las enfermeras, por lo no, les exija que pongan orden y nos den las medicinas al tanto. Señor, muchas gracias que vienen a apoyarnos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias que nos han venido a vernos, a dar ánimo, ¿no? Acá. A ver a los enfermitos, a apoyar. En toda la Semana Santa, en Sai de la Mala. Yo quisiera que mi hija se sane muy pronto y quiero verlo sana como lo he tenido. Y Diosito, ruego a Dios que mi hija salga de acá sanita y buena. Yo estoy agradecida a él por apoyarme en algo y lo agradezco. ¿Cómo te llamas? Edith Calero Rojas. Mira cómo respira este comando su corazón, ponle su corazón. O sea, una buena respiración tiene este comando de Davidazo. Gracias por acordarse de todos los comandos y ver la más necesidad que hay aquí en el Hospital La Caleta, como es para la ecografía. Claro, que Dios lo bendiga y que es Semana Santa y que todo el año Dios bendiga a él y a sus hijos. Música.
muchas gracias. No, es una buena persona, muchas gracias. Gracias a Dios. Y él es muy bueno y quisiera que toda la vida siga él. Él ahí, y que Dios mucho la ayude, que es muy bueno, y Dios siempre la ayude, porque ahorita uno necesitando y Él ayuda siempre a la gente pobre, y la gente mala siempre dice que no, Él es malo, pero Él es bueno, ante los ojos de Dios es muy bueno Él, y doy muchas gracias a Dios que el Señor ha puesto en el camino, que yo tanto necesitaba en este momento con mi sobrino es huérfano, y gracias a Dios que el Señor me lo ha puesto en las manos. Y doy gracias, presidente. Usted es muy bueno, presidente.